¿Cómo están? Bienvenidos a el canal. Creo que no los había saludado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos despertamos muy temprano porque hoy las niñas tienen cita. Las dos tienen cita con su doctor.
y la cita es a las 8, ahorita son como las 7:30. Lo bueno que queda cerquita, pero ya, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues sí, yo alisté a las niñas tempranito, las peiné y todo, mi esposo las cambió. De hecho, hasta él les escogió la ropa. Les puso lo mismo. A él también le encanta que se miren, que traigan la misma ropa, no para hacerlas pasar por gemelas, no para nada, sino porque nos gusta cómo se miran las dos. Se miran muy curiositas. Let's go, vámonos. Mi esposo, él va a ir a trabajar hoy después de la cita, por eso lo miran bien entrajetado. Bien guapo que lo ven, pero... Claro. Sí, como nada más tenemos un carro, pues vamos a ir a la cita y luego ya nos deja y luego él se va al trabajo. Ya quiero tener mi carro. I want to have my car here. Oh, yeah. Mm-hmm. Y mi propio carrito. This guy's driving like a fucking nut. Yeah. Oh, mi cinturón. Mi cinturón. Lo bueno que la clínica aquí nos queda como, ¿a qué será? Unos 3 minutos en carro. Bien cerquita que está. Está como casi en la esquina de nuestra casa. Eso es lo bueno. Pero no pude venir caminando porque es en la pura carretera así grande y no hay banqueta para traer a las niñas. Es todo, como quien dice, freeway, bien. Está muy ocupado de carros siempre, así que no pude venirme yo sola con las niñas. Good job, Bella. Muy bien. B-I-N-G-O. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Muy bien, Bella! ¡Let's go, mamá! ¡Wow! ¡You look so beautiful! Le traté de poner su mascarilla a Bella, pero Bella no quiso, de tiro se la quitó. Let's go. Wow, qué lindas. Wow, you're so beautiful. Oh, I think we have to sign them. El mes sería 11 de Bella, día 10 del 2019. Next. Ah, caray. Wait, what happened? No sé qué pasó. Se bloqueó esta cosa. I can't believe she still has it on. Bella, Olivia todavía se quedó la máscara. Bueno, el cubrebocas. No, no, no. Ahí está el baño. Nasty, nasty. This thing froze. Frozen. I don't know if it's because it's... Olivia. Oh my goodness, this gross. Good night. Apaga la luz y dice buenas noches. Bella no quiere que mi esposo la baje. There you go, she wants now.
No, 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 no muevas ahí. You having fun, little sapito? Sapito. Sapitos, dan salte y salte. Antes tenían juegos aquí, pero como juguetes, pero los quitaron por lo de la pandemia. Y nada más dejaron la mesita. That's a cute table. You wanna stand on there and make a beep here? Yeah, go ahead. Stand up nice and tall. Nice and tall. See, stop. Pretty girl. That works too. Oh, you gotta put your foot up there, silly. You gotta put your foot up there, silly. You gotta have all the way down there. It's too far down. Now down. Put it down. Right there. Oh my goodness. Oh, you don't want to cooperate, do you, silly girl? Okay, over there. Okay, watch your fingers. Watch your fingers. Oh my goodness. That's all right. I was just trying to distract her to get away. Get up. No, up, up. Down, down, down. Go. Down, down, down. Somewhere up, up, here. Up, up. Como pueden ver, ya estamos aquí en casita. Bueno, estoy yo y las niñas. Mi esposo se fue a trabajar luego de que llegó, porque llegamos como a las 10 aquí a la casa y les di de comer a las niñas y las puse a dormir porque ya estaban muy inquietas. Ya no las grabé mucho ahí en la oficina donde fuimos a la cita de las niñas porque fue un caos. Fue súper difícil con las dos niñas. Normalmente a veces vamos una por una, o las citas de ellas son en días diferentes, pero esta vez les tocó juntas a las dos y fue terrible. Eso fue muy, muy estresante porque las dos andaban para allá y para acá haciendo su desastre ahí en la oficina, andaban llorando. De pilón a Bella le tocaban cuatro vacunas en sus piernitas y también le picaron el dedo para sacar una prueba de sangre. Y fue horrible escucharla llorar tanto. Y a Olivia solamente le pusieron dos vacunas, esta vez le tocaban nada más dos. Y su próxima cita es, la de Olivia es en 2 meses y la de Bella es en 4 meses. Es básicamente cuando Olivia cumpla 3 años y cuando Bella cumpla 2 años. Pero nos dijeron que todo estaba bien, que todo se miraba bien con ellas y que estaban saludables y pues que estaban súper bien. Y eso fue todo, eso fue, las checaron, les checaron su corazoncito. Bueno, les hicieron un chequeo físico normal como le hacen a todos los niñitos. Y de Olivia me dijeron que ella se miraba bien y que su comportamiento y su salud era de acuerdo a un niño de a su edad. Así que pues con Olivia nos dijeron que ella estaba bien. Y de Bella también nos dijeron que Bella estaba muy bien. Y ella fue la que sufrió más el día de hoy. pero sí, estaban súper inquietas. Les di Tylenol para bebé porque esas vacunas estaban tan pesadas que sí las pusieron súper inquietas. A lo mejor hoy antes de ponerlas a dormir las bañamos. Sí, hoy les toca baño, creo que sí. No me acuerdo. Es que las bañamos un día sí y un día no. Bueno, a veces las bañamos todos los días, pero cuando de tiro sí no tenemos tiempo, pues las bañamos un día sí y un día no. Y creo que hoy les toca baño, pero de igual manera las vamos a bañar porque para que no se les dé, para que no les dé calentura, ya que supuestamente cuando les ponen vacunas, pues tiende a darles calentura a los bebés. Pero bueno, yo ahorita voy a comer, que ya es bien tarde. Anduve editando un video en cuanto llegué y les di de comer y las puse a dormir. Me puse a editar un video
y ya lo dejé programado para el canal. Ahorita van a ser las 2 y yo no he comido, ni almorzado, ni desayunado, nada. Bueno, nada más una tacita de café temprano y eso fue todo. Así que ya se imaginarán, me ando muriendo casi del hambre. Y también hoy más tarde voy a continuar con la decoración para lo de los centros de mesas. A mí me encantaron, honestamente, que están quedando hermosísimos, y eso que todavía no terminó. Eso ya lo estaré haciendo hoy también, ya probablemente ya después de que termine de almorzar, porque quiero terminar con eso el día de hoy, ojalá y sí me alcance el tiempo. Ok, miren, esto es lo que he estado haciendo estos últimos minutos, ya como 30 minutos más o menos. Yo pegué estos dos, son los que les mostré en el video pasado, los pegué con este pegamento que es súper bueno, es buenísimo para pegar muchísimas cosas y yo se los recomiendo al 100. Si ustedes están haciendo una decoración como esta, pues este pega muy bien el, ¿cómo se llama? El vidrio, creo que también pega madera, algo así, no sé. Ahí dice en el empaque. Y también hice este, miren. ¡Qué chulo está! Porque esto ya lo tenía antes y yo lo estoy reciclando. Este de aquí, este palo ya lo tenía, es de la Dollar Tree también. Estos son igualitos que esos de allá, pero obviamente es más alto. También el espejito también es de la Dollar Tree. Y yo ya lo tenía ahí en el basement, las flores también. Miren, ¡qué chulada! Esta va a ser para la mesa del pastel, obviamente, con un poquito de rosa. Miren qué hermoso. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué chulo! ¿Sí o no? Con flores que ya tenía ahí de una decoración pasada, miren. Pues miren, aquí este es el florero que estuve deshaciendo. Es de una decoración que estaba ahí en el basement. Y pues le estoy quitando florecitas, también de otra que yo tenía por ahí. Ahí ando reciclando. Y acá, estos de acá, pues yo creo que así los voy a dejar por el momento porque los globos no se los puedo poner ahorita porque luego se ponchan. Obviamente falta mucho tiempo para la fiesta. Y pues si se los pongo ahorita se van a desinflar. Así que esto los voy a dejar así. Ya hasta que se acerque la fiesta, pues les voy a poner los globos. Y también compré este tul blanco para ponerlo en el globo. Bueno, no sé si ustedes me estén entendiendo la idea que yo tengo, pero se va a mirar hermoso, sí, de por sí ya se mira muy bonito con las flores que le puse, el color que escogí, todo. Y estas veladoras también van a ir con la mesa. Miren, con cada mesa de... Y estas las vamos a prender ya en la noche para que, pues, ahí resalte la decoración. Qué bonito, qué hermoso. Vine que mi esposo necesita foquitos de estos chiquitos así, pues voy a ir a Lowe's, ¿verdad? Y aparte quiero comprar unas cositas que me hacen falta para la decoración, pero resulta que la camioneta no tiene gasolina, entonces pues me tocó ponerle gasolina a mí. Y pues vamos a ver, ya tiene tiempo que no pongo gasolina, siempre mi esposo llena el tanque y hoy se le pasó, pero vamos a ver cómo me va. Antes yo ponía, pero con cash, iba adentro y les decía que pusiera tanto de gasolina y ya. Pero ahora voy a utilizar la tarjeta, no sé cómo lo voy a hacer, pero no debe ser tan difícil, ¿verdad? Déjenme ver. Regular y ok, dicen que ponga la tarjeta primero. Ahí está la tarjeta y creo que ahorita tengo que hacerla así. Ya, siempre sí pude averiguar cómo utilizar esta cosa. Ay, Dios, es que nunca había puesto con la tarjeta, pero no es nada difícil. Ya se está llenando, a ver con cuánto se llena. Vamos a ver.
Ahorita les digo, ahorita van $10. En realidad nunca le he puesto gasolina a esta camioneta en tarjeta y pues vamos a ver con cuánto se llena. Ahí me pueden medio ver, aquí grabando yo. Se llenó con 45, y vole. Ya está. Cachucha, ¿qué pasó? Esta madre estaba muy llena que de a tiro hasta se tiró. Oh, Dios. Ya, ahora sí ya dice tanque lleno. Miren, ahí está. Y ahorita estaba hasta abajo. Ahora sí, vámonos. Necesito unas baterías de este tipo. Ah, creo que son estas las que ocupo. Ya. Ahora voy a lo de los focos para buscar lo de mi esposo. Lo que él ocupa. Creo que ocupa 4 focos, pero en realidad no sé ni de cuáles son. Bueno, traigo la muestra, si no ahorita le pregunto a alguien para no cajetearla. Creo que son estos o estos. A ver, déjenme sacar el foquito. Es este de acá. ¿Creen que sea este? Es parecido. O este. Creo que mejor le voy a preguntar a alguien para no andarla cajeteando. O este de acá. Y es que aquí ya se le borró todo. Acá hay estos también. Voy a tener que preguntarle a alguien porque honestamente no sé. Yo para estas cosas soy malísima. Tendría que sacarlo y ver si sí es este el que ocupa él. Es que los focos de abajo se fundieron. Los del baño de abajo. Y ese es el baño que mi esposo utiliza más. Así que o estos no son porque es diferente aquí. Esto de aquí es diferente a este de acá. ¿Sí se fijan? No, hombre. No, bueno. Esto estaba ya medio abierto. A ver. Nope. Oh, este es similar. No, no sé. Voy a ir a preguntarle a alguien porque yo de esto no sé nada. No tengo ni idea.
Y la mera verdad no quiero andarla cajeteando y luego tener que regresar. Entonces, pues mejor le pregunto. ¡Oh! Aquí están, miren. Acá están. Creo que sí son estos. Estos de aquí. ¿Verdad que sí? Miren, es igualita esta parte de ahí. No sé cuánto se ocupa. Necesito más flores para los adornos de mesa, para la decoración, así que vine a Michael's para ver si encuentro flores bonitas. Encontré lo que quería, miren. Estas son las mismas flores que compré para la decoración la última vez. Ay, caramba, se me cayó uno. Y también estas las utilicé. Y de esas llevo dos ramitos. Esas son las flores que voy a llevar. También llevo una pistola de silicón. El silicón, obviamente. Y otro resistor, es otro pegamento que aquí dice para qué sirve. Es buenísimo, se los recomiendo. Si ustedes quieren hacer un proyecto así y quieren que les duren las cosas, o si se les quebró un vaso o algo así de vidrio o de madera o de lo que caiga, ese pegamento sirve muy bien. Ensalada de chipotle. Yo la ordené a las 6:20, pero la ordené por internet para pick up. Y me dijeron que iba a estar a las 7. Ahí dice que iba a estar a las 7. Bueno, pues vine a las 7 a recoger esta ensalada. Dios mío, ahí esperé adentro como 50 minutos casi. Oh, Dios. Y como tenía que ir a la Dollar y ya se estaba haciendo tarde y la Dollar ya la iban a cerrar, pues me salí, fui a la Dollar porque dije, no hombre, si me quedo esperando aquí, nunca voy a obtener mi orden. Y fui a la Dollar, fui, vine, agarré lo que necesitaba, bueno, lo que encontré de lo que necesitaba, no encontré todo. Y vine y voy entrando y en eso va saliendo la muchacha con la orden, o sea que, ¿se imaginan si me hubiera quedado ahí esperando? No hubiera alcanzado a ir a la Dollar. Bueno, en total se tardó para estar la orden lista 1 hora y media. Eso fue lo que esperé por mi orden. Y supuestamente en línea es un poco más rápido, pero no, ya vi que no. Yo de hecho vine y todavía me encontré a gente que estaba ahí esperando desde antes que yo. Y Dios mío, qué feo, qué feo caso. Pero bueno, yo voy a comer porque no había comido. Si no, se me había olvidado que también pedí una bebida. Y miren, aquí viene el vaso adentro. No agarré mi refresco, lo que quería, pero ya no importa. Aquí tengo agua. Y aquí viene mi ensalada. Yummy, yummy. Que voy a comer ahorita porque ya tengo hambre. Y de pilón, bueno, dejen prendo el carro porque me está diciendo el cinto. Yo tengo hambre y ahorita son las 8:30. 8:30 de la tarde. Mi esposo dice, le mandé un mensaje a mi esposo diciendo que llevaba casi 1 hora ahí esperando adentro. Y me dice, oh Dios santo, me dice, yo que tú mejor me hubiera ido, me voy a la Dollar Tree y ya regreso a ver si está la orden. Y miren, justo cuando iba entrando fue que me dieron mi orden. Pero bueno, déjenme comer ya para irme a la casa porque ya es tardecita. Pues la ensalada está buenísima. Thank you.
Estuve pegando estos ya para que mañana estén listos y ya se sequen, porque si tarda un poco en secarse, entonces de una vez los dejé ahí. Y vamos a ver a esta serie que es el antes de... What was the name of the movie? No, the other movie. Breaking Bad. Breaking Bad. Esto es supuestamente lo que pasó antes de esa movie. Esta se llama Better Call Saul. Huh. Saul. Mm-hmm. Get a chocolate thing? Nah. Good one for me. Yo quiero despedirme de aquí. No sé si ustedes escuchan a Olivia, pero se despertó. Le cambié el pañal y ya se despertó. Normalmente no se despierta, nada más le cambio el pañal rápido y se queda dormida, pero ahorita está bien despierta. No sé si ustedes la escuchan. Oh, Dios santo. Pero yo creo que ya me despido, chicos y chicas, porque ya es tarde y ya pues vamos a prepararnos para ir a dormir. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Y espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse al canal si es que no lo han hecho. Denle me gusta al video si es que les gustó. Y pues espero verlos en el próximo video. Los quiero muchísimo. Bye bye. Bye bye.